sois un grupo hoy por hoy puntero, y os lo digo de corazón. Si no me creéis, es problema vuestro. No es nada personal, pero vamos a ver, en la primera intervención ya hay una unanimidad del jurado. Habéis tenido un grave problema en la ejecución, habéis sido fuera de tiempo durante mucho tiempo. Yo... Por favor, está hablando el jurado. Yo no voy a entrar a discutir. No queremos discutir, quiero decir, pero nosotros somos realmente suficientemente profesionales como para saber dónde nos hemos equivocado, qué es lo que hacemos mal y qué es lo que sí hacemos bien. Dejamos, Mari Carmen, está el jurado para decirlo, tiene su opinión, la valoración de esta noche es esta. Ramón, insisto, no voy a entrar en el debate porque es tu opinión contra, o sea, nuestra opinión. Valoramos vuestra opinión, quiero decir. Por favor, Mari Carmen, no es una discusión. Simplemente deciros... Luego hablamos, no os preocupéis. Vale. Simplemente deciros, pues eso, que la primera intervención ya está dicho, no vamos a entrar en discutir sobre ese tema. Sobre la segunda, habéis hecho, para mí, una de las mejores coreografías que tiene el maestro Ángel Martínez, y la habéis ejecutado, yo no sé si fruto de esa rabia que tenéis ahí, pues la habéis ejecutado con una alegría, con una rabia y con una fuerza impresionante. Enhorabuena y vuelvo a insistir de corazón. Es la decisión del jurado. Os deseamos mucha suerte para la votación en la segunda ronda. Suerte, gracias, de verdad. Es un concurso, el jurado es la máxima autoridad, tiene su opinión, su criterio, y así se vota y así hace su función toda la noche. Estamos además con expertos de canto, expertos de rondalla y de baile. Segundo grupo de esta segunda ronda, tiene 39 puntos, es la Escuela de Jotas de Mayén, que lo hizo así en la primera ronda.
La Escuela de Jota de Mayén. Aquí nos trae su coreografía para la segunda ronda. Y se despiden del público hasta el momento de las votaciones. Voy a pedir a Esther, a Roberto y a Mariano que vengan aquí, los representantes de canto, de baile y de la rondalla. Hola, Esther, de nuevo. Hola, de nuevo. ¿Contento? ¿Contenta? Sí, contenta. ¿Con el grupo? Más tranquila. Bien. Me alegro mucho. Vamos a las valoraciones del jurado. Empezamos por el canto, Beatriz Bernat. Bueno, pues deciros que gracias por traer vuestra coreografía, por hacerla pública, porque el público la conozca y porque la gente de fuera sepa que en Mayén existe un baile propio y que lo habéis hecho vosotros. Entonces eso ya es... Entonces, por eso, enhorabuena. En la parte del canto las voces han sido correctas, lo único que en la segunda copla hay que cuidar el comienzo porque ha habido alguna pequeña desafinación. Solo simplemente pues, por deciros un apunte en cuestión del canto, cuidar un poquito esa entrada, pero por lo demás, muy bien. Así es que suerte. Gracias. Roberto, coge el micro. ¿Cómo estuvo la rondalla, Guillermo? Bueno, pues la rondalla creo que os lo dije la otra vez ya y me repito, lo importante es que sabéis a qué ateneros, sabéis cuál es la medida de lo que tenéis que tocar o hasta dónde podéis llegar o dónde no meteros, y eso es un acierto siempre. Me ha gustado cómo ha funcionado, y otra cosa muy importante es que siempre estáis mirando al cante, o sea, al cante, perdona, al baile, y estáis ahí haciendo equipo, más que grupo, equipo, ¿no? Y eso es muy importante, ha funcionado todo muy bien, buen ritmo, pues muy bien, muy correcto. Muchas gracias. Vamos a ver el baile, Mariano. Federico. Mayén, Mariano. Te lo dije en su momento. Hola. Cuando os vi la primera vez, dije que era como, ¿sabes?, como un bombón, algo con mucho detalle, todo mucho. Hay mucha calidad en vuestro trabajo. Cuidáis todo, hacéis las cosas muy simple, pero lo hacéis tan bien. Yo creo que muchas veces no es necesario hacer grandes cosas para hacerlo bien. Vosotros habéis utilizado un planteamiento que a mí me ha gustado. Habéis utilizado la elegancia, el saber estar, y lo habéis enriquecido tan bien que yo simplemente os deseo lo mejor y mi enhorabuena porque sois muy, muy buenos. Muchas gracias. Bueno, ¿con qué ánimos encontráis, Mariano? Muy buenos. ¿Con ganas? Por supuesto, aquí es un concurso, se viene a participar. Y ellos tienen un papel muy difícil. Es que no es tan fácil estar aquí como estar detrás de una mesa. Entonces, bueno. Y el que no acate esto, lo siento, que no venga y ya está. Recuperaos porque dentro de nada, señor. La votación, 39 puntos. Muchísima suerte a la Escuela de Jota de Mayén. 41 puntos tienen los siguientes. Vamos a ver enseguida su coreografía. Nos vamos a Teca, es el grupo Tero del CID. Recordamos la primera ronda. A todos en general.
portero del Ciudad Azteca. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿De verdad? ¿Seguro? ¿Sí? Pide a los representantes del grupo que vengan. Maite. Madre mía. Me quedo preocupado, ¿eh? Vaya dolor y vaya disgusto. Miguel Ángel Jesús. ¿Cómo se llama la bailadora? Arancha. Arancha. ¿Seguimos? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Te duele? ¿Te duele mucho? ¿Duele mucho el tobillo? Qué lástima. Nervios, madre mía. Qué lástima. Madre mía. Bueno, vamos al jurado. Empezamos a valorar el canto. Beatriz. Bueno, pues por mi parte, por la parte del canto, perdona a la pobre chica, me da cosa que estáis llorando, felicitaros pues porque habéis demostrado que con 5 voces habéis sacado partido, han sonado de maravilla y os habéis distribuido muy bien los tonos, cuando hay que subir uno, cuando tiene que bajar el otro, y dar la enhorabuena. En este caso, antes eran los dos hombres los que estaban colgadillos, y en este caso le doy la enhorabuena a las mujeres, porque siendo con la voz que tiene nuestro querido nuestro querido Jotero, pues ellas han estado a la altura y han demostrado que una calidad estupenda y que habéis sonado de maravilla. Gracias. Miguel Ángel, a ver qué tal ha hecho la rondalla. Guillermo. Bueno, pues yo sorprendido, te lo digo sinceramente. Antes en la primera vuelta os he dicho que he visto como dos grupos con dos versiones del mismo grupo, una que sería como la tradicional y otra pues más musical. Ahora he vuelto a ver dos versiones también, pero no en esa misma línea, quiero decir, me explico. Cuando habéis tenido que tocar suave y fino, lo habéis hecho muy bien. Y cuando hacía falta caña y tralla, también ha estado ahí. Por lo tanto, sorprendido y felicitar. Gracias. Maite. Bueno, he sentado aquí a Arantxa y Sergio. Arantxa necesitaba sentarse. Ahora hablamos con ella, pero vamos a escuchar la valoración del jurado. Baile, Federico. Si me permite y me permite el director, voy a darle un beso muy fuerte a Arantxa. No te vayas. Dicho eso, pero porque es un grado de profesionalidad lo que acaba de hacer. Se ha hecho mucho daño, sí. Se ha levantado muy rápido. Y ha acabado. Y eso a mí me emociona mucho y quiero darte ese beso. Vale, habéis estado muy bien. Ya os he dicho, bueno, antes os hemos dado una votación y esa votación está reflejada, ¿no? Tenéis un gran trabajo, mucha calidad, plasmáis muy bien las coreografías, cuidáis muy bien los detalles. Yo lo único que os deseo ahora mismo es mucha suerte, porque lo tenemos difícil este jurado. Sí. Gracias. Bueno, os deseo suerte para... ¿Querías decir algo, Ramón? Quería también dar la enhorabuena, aparte, bueno, igual me solidarizo con el beso de Francisco, y dar la enhorabuena al resto de los bailadores, sobre todo los chicos que la han llevado volando hasta el final, sí. Y la han animado y la han estado empujando, y yo creo que ha terminado por eso. Ha sido un aplauso para los chicos también, que se lo habéis currado. Gracias. Maite, voy a ver que me lo cuente ella, porque la hemos sentado aquí. Arantxa. ¿Qué? ¿Cuánto duele? El izquierdo. ¿Cuánto? ¿Pero cuánto? Un poco. ¿Mucho? Sí. ¿Se va a hinchar? Yo creo que sí. ¿Pues hay que remediarlo ya? ¿Tenemos que poner hielo lo que haga falta o qué? No será ni la primera ni la última. ¿Tú has seguido hasta el final? Sí. Y eso es muy importante. Hay que hacerlo, hay que darlo todo. Me da la impresión verte llorar del dolor. Los monitores a veces no nos dan los planos muy... Pero me da la sensación de que estabas como llorando, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Te ha pasado esto más veces? Sí. Soy la número uno. ¿Y más lejos del final incluso? Sí. Bueno, ahí estamos viendo cómo se cae. La verdad es que no es la primera vez. Hay un grupo esta noche que también tuvo una caída, creo que fue Estampa, y bueno, fue con uno de los monitores del... Y es una faena caerse en el escenario, pero admiramos que haya finalizado el baile, Arantxa. Vamos a recuperar eso con hielo, con lo que haga falta, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias. Rápida mejoría te deseamos, ¿de acuerdo? Arantxa, gracias y muchísima suerte al resto del grupo. Luego nos vemos en las votaciones. Va a finalizar la segunda ronda. Vamos a ver al grupo de Jotas del Centro Aragonés de Barcelona, que tiene 42 puntos y que lo hizo así en la primera ronda. Y la fuente del pueblo. Y la fuente del pueblo. Y la fuente del pueblo.
el grupo de Jota del Centro Aragonés de Barcelona, fundados nada menos que en el año 1909. Se despiden así de su público y cierran la segunda ronda. Ángeles, Javier y Jesús, venid aquí. Venid aquí porque tenemos que escuchar al jurado antes de las votaciones. Está siendo una noche intensa, noche de gran final de grupos. Todos ellos han conseguido 3.000 euros a lo largo de esta temporada y hoy vamos a ver cuál es el campeón de campeones de todos. Ángeles ya llega por aquí. Adelante, Ángeles. Rápido, por favor. Felices os veo porque estáis besándoos y abrazándoos siempre. Todos. Siempre, si esto siempre, siempre es así. Siempre, no ahora, no siempre. Vale, vale, vale. Cuando llegamos, cuando nos vamos, cuando... Y además a Javier yo le digo que tengo la sensación de que me da un beso a mi hijo porque son... sonoros. Ah, sí, es, claro. Esos están ricos, esos están ricos. Bueno, mucha suerte. Vamos a escuchar al jurado. Canto Nacho del Río. Bueno, un placer veros aquí de nuevo y escucharos. Y escucharos una pieza que es difícil, la parte del canto, porque es una composición dura para los cantadores. Y me ha gustado mucho cómo la habéis ejecutado y sobre todo la última parte, que hay muchas, en muchos grupos las mujeres van excesivamente con la voz elevada y vosotros habéis hecho un contracanto, un dúo muy bonito, muy bello y me ha parecido genial. Os felicito y sobre todo quiero hacer una felicitación general porque transmitís una ilusión y una alegría por la Jota que eso dice mucho a vuestro favor. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Jesús, escucha lo que dice Guillermo Gimeno. Bueno, yo en cierto modo me voy a repetir con Nacho. Esto que os habéis dado unos besos ahí ahora al terminar y tal, antes ya se había captado esto. Quiero decir, sois un grupo, pero sobre todo me parece que sois un equipo, que vais todos en la misma dirección y llegaba mucha energía positiva, vamos a decir así, ¿no? O sea, mucha vitalidad, muy buen rollo entre vosotros y eso se transmite y para mí eso es absolutamente fundamental porque si no queda muy frío y vosotros ha sido el extremo opuesto, calidez total. Felicidades y enhorabuena. Vamos. Y Javier, representando el baile de este grupo, opina el jurado Ramón Artigas. Bueno, en primer lugar, me he percatado ya en la primera ronda y después de ver esta segunda ronda me vuelvo a percatar de... Me ha sorprendido la calidad individual que tenéis todos y eso hace que la suma de esas calidades individuales hagan un conjunto, pues la verdad, de mucho nivel. Me gusta también mucho la presencia que tenéis en escena, la actitud, el saber estar en escena. Pase lo que pase, bailéis lo que bailéis, la conserváis desde que empecéis hasta que acabáis. Habéis hecho Alma Aragonesa, que es una jota bastante dura, es una jota exigente y la verdad es que se notaba al final quizás un poquito del cansancio, es mi único pero, pero como tenéis esa presencia, esa actitud, esa sonrisa permanente, pues no se ha notado, así que enhorabuena, de verdad. Pues muchas gracias. No dejéis de sonreír y de besaros y nos vemos dentro de nada en la votación. Las votaciones definitivas que comienzan dentro de nada. Tienen que estar detrás del escenario de los nervios. Porque dentro de nada, insisto, vamos a contar quién es el campeón, el grupo campeón de toda la temporada. Además va a conseguir 3.000 euros. Dándolo Todo Jota inicia su gira veraniega.